Nuevas generaciones de Gandía celebran las primeras decisiones del nuevo gobierno de la ciudad. Según esta formación política, la transparencia y rapidez con la que el nuevo gobierno ha detallado la deuda municipal demuestra una actitud predispuesta en aras de una mayor transparencia. En referencia a las políticas de juventud, el secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Gandía, Alberto Moratal, ha señalado que el gobierno ha demostrado su compromiso prioritario con el Consejo de Joves de Gandía y que ya se ha materializado en algunos aspectos, tales como la entrega del documento por parte del concejal de Juventud y Deportes, Víctor Soler, por el cual hace constar la firme voluntad política de respetar durante este ejercicio los convenios de colaboración con el Consejo de Joves de Gandía. Además, Moratal ha destacado la iniciativa del nuevo gobierno del PP de fomentar el empleo en materia de turismo. Desde Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandía nos sentimos tremendamente satisfechos con las primeras decisiones del gobierno. Desde luego, esto marca un antes y un después con el anterior gobierno, dado que medidas que van encaminadas hacia la creación de empleo, sobre todo versado en el aspecto del turismo, hacen que la ciudad, en concreto la playa de Gandía, esté llena, esté a rebosar de turistas, lo que está haciendo que la ocupación, como así reflejan las asociaciones hoteleras y de restauración y de alquiler de apartamentos, estén tremendamente satisfechas.